Muy buenas mi gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo videito más de Call of Duty chavos y hoy les traigo un maravilloso subfusil chavos y este es el AKS 74 es buenísimo chavo yo lo llevo con silenciador lo que es la empuñadura y desenfundado para ser un arma bastante buena ya que tiene pues el daño tiene el alcance tiene todo tiene la movilidad o sea es una maldita locura para la gente que está iniciando aquí en el Call of Duty incluso hasta para el competitivo se ocupa muchísimo no tiene nada de retroceso, madre mía, casi me destruye Y es muy muy buena, de veras que así, hay veces me preguntan Este, ¿qué arma puedo ocupar así como para yo iniciar aquí en el Call of Duty? Pues esta es la mejor opción, chavos, es bastante buena La AKS, mira, 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 es que no se mueve, no se mueve y va bastante bien con el silenciador Tengo la manía de que recargo demasiado Pero ojo, chavos, eso no lo hagan ustedes pero sí, es bastante bueno este subfusil, es buenísimo. Me atrevo a decir que es de los mejores, este, ahí como comparándolo con el otro subfusil que también está bastante bueno, pero para mí... Este es brutal, es brutal. De veras, de veras. Pruébenlo, pruébenlo ahí con esas combinaciones. Este, jueguenlo con la empuñadura. Ya que, como tiene muchísima cadencia, miren nada más. O sea, con la empuñadura no se mueve para nada. Es una maldita locura. Madre mía, eh, me dio un poquitito de lag. Pero venga, venga, venga. Ya tenemos el especialista cargado. Eh, me gusta muchísimo la tempestad. Ya que se juega así como tipo francotirador. Me va bastante bien con esta cosa. Y ahorita lo van a ver. Espero que no me maten estúpidamente. <laughs> como algunas veces me pasa venga venga mira y es que es buenísima y más que nada porque contagia a los enemigos que hayas así como que pegado y ahí empieza a hacer un maldito destrozo los paraliza y empieza así como que pues a de. bueno no les baja la vida este con esa parálisis pero sí es más fácil poderle pegar no puede disparar en ese momento pero madre mía me acaba de destruir y ya tenemos las rachitas, hay que echar estas dos rachitas para ir avanzando ahí, teniendo un poquito más este, de puntuación Y pues como ya saben, pues estas son así como que las dos rachitas esenciales cuando vas iniciando el UAV y el contra Que va bastante bien Ok, ok, pensé que venía, venga, venga, venga What the fuck Pensé que había cargado, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Uy, 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 uy Venga, venga, miren, es que ve, o sea, la distancia es brutal que tiene este rifle de asalto. La verdad es que está muy, muy cheto este arma, eh, me gustó muchísimo. Más así con esa combinación, así con el silenciador, va increíble, chavos. Ahí, si ustedes van empezando a jugar, prueben este subfusil con el silenciador, desenfundado y la empuñadura va perfectísimo. Ok, mira nada más, aquí me lo acabo de llevar perfectísimo. Vamos, venga, venga, venga. Es que, o sea, no les da tiempo de nada, de nada. Es, es genial, es genial, chavos. Eh, esta arma se desbloquea eh, a partir del nivel 8, si no me equivoco, chavos. Y pues vale muchísimo la pena si ahí este... Luego también ahí también quería compartirle chavos que más adelante o oh, este puedes así como que ir desbloqueando los Call of Duty Points Estos son los que salen en las cajitas gratis que ves ahí un poquito de propaganda Y nos regalan unos cuantos este créditos Pues eso chavos ocúpenlos para poder comprar esta arma con ese skin que vale 3000 Call of Duty Points Y va increíble chavos porque tiene una habilidad Todavía mucho mejor de que puede recargar el arma más rápido, chavos. Ahí para que puedan comprar una buena arma que les pueda ayudar para el modo ranked. Para lo que ustedes quieran, es buenísimo ese skin, chavos. Y déjame ver por qué esta partidita estuvo bastante bien. Estuvo muy, muy frenética. Es de las que me gustan. De las que destrozas a la gente ahí como con todo. Vamos a ver cuántas bajitas me echen. No lo sé, no lo sé. Me voy a echar una partidita más. La verdad es que todavía tengo muchísimas ganas. 3.300 puntos, madre mía. Los acabo de destruir. Y vamos a ver. ¿Cuántas bajitas? 26 bajas. Madre mía, nos vemos en la próxima. Y bueno, bueno, bueno chavos, ya estamos aquí en Nuke Tao, madre mía. Este mapa me encanta, es la maldita locura. Lo más frenético que hay en todos los mapas es en este, en este. Te, te juegas unas partidas increíbles chavos, madre mía. Y me acabo de hacer la primera bajita. Pero sí, más que nada, este videito es enfocado a la gente que a lo mejor no tiene mucho nivel y ahí como que anda probando las armas. Y a lo mejor quiere un arma así súper potente pues esta es la mejor opción es la mejor arma que tenemos así como que en los niveles bajos hay gente que juega a sniper y lo juega bastante bien pero con un subfusil va muchísimo más fácil yo sé que o sea un sniper pues sí te va a ser un poquito pues mejor y todo esto te va a ayudar un poquito más a la puntería y demás pero la movilidad y digamos así como que la soltura que te da esta arma es muy muy buena. Sinceramente, yo me acostumbré así como que muchísimo a llevar así este, pues este tipo de armas y es muy muy buena. Mira nada más ahí, o sea, una doble bajita en segundos, o sea, ni siquiera saben ni qué es lo que les pega. Ya tenemos las rachitas, vamos a liberarlas. Madre mía, mira ese brother cómo corre, cómo corre. Joder, joder, hermano. Perfectísimo. Ya tenemos la torretilla. Vamos a ver. Déjame matar unos cuantos. Porque necesito plantar esta cosa. Vamos a ver si por aquí viene alguien. Venga, 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 venga. Uh, 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 uh. Por eso es importantísimo llevar el maldito desenfundado para ganar esos cara a cara. Perfecto, perfecto. Ahí el compi se lo acabamos de robar porque pues es que después pues, sin querer, <laughs> no, cual sin querer? Sí, sí, lo fui a buscar, pero bueno, 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 bueno. A ver, ¿por dónde podemos plantar eh, la torretilla? Yo creo que por aquí. Aguántame, aguántame. Es que quiero. Ah, demonios. No puede ser. ¿Qué rayos sucedió? O sea, es... ni siquiera me estaba viendo y de repente, ¡fum! Morí de, de, de unos cuantos disparos de volada, pero venga, venga, venga. Acabo de perder mi especialista, no me lo creo, qué mala suerte. Ahí salí muy, muy mal. A ver, a ver, a ver, a ver. Por este lado tenemos a dos, venga. Nos llevamos una asistencia, ok, ok. Y ya pagué ahí el que me robé hace unos minutos. Venga, aquí tengo unas cuantas bajitas. Ese brother no está jugando. Pensé que me llevaba estas dos bajas, pero, ah, pero bueno, bueno. Ahí esa torretilla va a hacer bastante daño. Vamos, venga. Ok, no, va a salir la gente. Hay una allá arribita. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Qué rayos? Vamos a ver, viene otro por aquí. Joder, 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 joder. Venga, venga. What the fuck? Mira nada más esa deleteada que le acabo de poner. Y este brother, y este brother. No, 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 no me mates. Viene a cuchillo, viene a cuchillo. El maldito. Ok, no manches. Viene por arriba. Lo acaban de matar. Ok, ok. Me salvaron. Pensé que sí moría. Vamos, venga, venga, venga. Joder, joder, joder. La partida ya no sé ni en dónde estoy parado. No, 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 no me mates. Uy, me acabo de hacer una doble baja. No sé qué demonios acaba de suceder. Fue tan rápida la jugada. Venga, ok, ok. Aunque te muevas así, aunque te muevas así, esta cosa te va a destruir. Venga, por aquí tengo uno, dos. Joder, me acaban de robar a uno. Y este modo invisible. Odio oh, el maldito modo invisible ahí. Tener que seguir así como que la rachita me hubiera gustado. Pero bueno, bueno, bueno. Vamos a ponerles una torretilla por aquí. Perfectísimo. Ya no viene nadie. Todos están saliendo por aquí. Joder, 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 joder. Tengo uno en medio. ¡Ah, la, 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 la! Ve, 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 ve. O sea, el alcance. Es genial, es genial esta arma. Se la recomiendo mucho, ya saben. Si van a ir a gastar sus Call of Duty Points, los que nos dan en las cajas de, de suministros gratis, por ver ahí este, un, un videito y demás, pues compren esta arma. Eh, yo se la recomiendo bastante, más que nada porque pues van a tener una habilidad extra. Ahorita la estoy ocupando, pues como la tenemos así de stock, así después del nivel 8, ya te dan esta armita. Estuvo bastante bien esta partida, fue muy, muy rápida, muy buena. Vamos a ver cuántas bajitas nos acabamos de hacer, chavos. Pero sí, también pediría muchísimo su apoyo, chavos. Ahí que me regalen un pedazo de like. Estaría bastante bien. Se los agradecería muchísimo, chavos. 3.299 puntos. Madre mía, muy, muy buen resultado. Ahí jugando con el bal aquí y el buen Bills. Y vamos a ver... Joder, joder, joder. 24 bajas, chavos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.